Soy William Santiago Rafaelo y hoy es sábado 8 de septiembre de 2018. Bueno, ¿qué tal? Contentos como siempre de llegar a ustedes a través de nuestra señal de canal 25 de Antena Regional, canal 8 en cable Huánuco y cable Max, como también vía internet por Facebook. Así que estamos en vivo y en directo. Bueno, el programa Contexto Informativo hoy tenemos, ¿no? Vamos a reportar la actualidad. Tenemos algunas notas informativas, siempre trabajando con los problemas sociales, porque cada lugar, cada zona tiene sus problemas, ¿no? Como tiene sus necesidades. Así que vamos a, durante la semana, en el transcurso de la semana, donde que hubo, ¿no? Siempre las dificultades, los sucesos, los acontecimientos. Bueno, vamos a dar a conocer, reportando la actualidad. Realmente en el transcurso de la semana hubo demasiados accidentes. Había producto de estos hechos de sangre por accidentes, ¿no? Porque las pistas se tiñeron de sangre. Estos accidentes son por negligencias, quizá, ¿no? Por el consumo de alcohol, otro por la velocidad, también fallas mecánicas. Y realmente hubo 4 o 5 accidentes en transcurso en la carretera central, donde que no hubo un auto que chocó en el poste cerca a la altura de la Portada del Sol. También hubo un triple choque en la carretera central, y esto también en la altura de Limón Pampa, donde que una moto se colisionó con un auto y también luego con una camioneta, donde que perdió la vida. Realmente algo que más que todo concientizar a la población sobre las carreteras. Y el choque cerca al puente de acceso de Churubamba, también el despistaje último de una furgoneta frente al gobierno regional. No hay porque no hay realmente en este acceso frente al gobierno regional, no hay un rompemuelle, no hay un semáforo, como también no hay un puente peatonal realmente, porque hay dos vías, ¿no? Realmente que viene de asentamiento humano, las Terrazas de Licua y también Alto Guayaga. Y corre peligro, constante peligro, más que todos los transeúntes, ¿no? De esas zonas. Pero aquí tenemos las imágenes que hemos captado, ¿no? Podemos visualizar para tomar conciencia. Adelante con las imágenes. Un hecho de sangre ocurrió a la entrada de la Terraza de Yucua y Alto Guayaga, al gobierno regional. Es una emergencia urgente. ¿Qué es lo que hubo ahí? ¿Qué es lo que pasó, varón? ¿Cómo sabes? Accidente. Al bajar. Acá ya se da. Abre paz, abre paz. Dale paz. Bueno, Este hecho de sangre se dio aproximadamente a las 7 de la mañana. ¿Qué es lo que ha pasado hoy esta? ¡Se lleva acá, no vaya!
¿Quién es el señor? ¿Vive por aquí? Sí, arriba. ¿Cómo estaba? El dueño de la máquina, viva, viva. ¿Estaba ebrio? No se lo conoce, ¿quién es? ¿Estaba ebrio? ¿Es de la Ávila, su mamá? Este es de la Ávila. ¿El de Felipe? Claro. ¿Cómo se llama el señor? El señor no creo que esté mareado, ¿no? ¿Que manejaba? Ah. No, está sano, el que no toma. ¿Cómo se llama el señor? El señor no toma. Ahí está su hijo, de gorra, el de gorra, su hijo. Ah, él no toma, ahí es su hijo. ¿Vive en Alto Guayana? Sí, en Alto Guayana, arriba, vive. Complicado, yo decía, terremoto. ¿Cómo va a venir rodando de arriba o de dónde se dejó? Venía rodando. Manejando a Felipe, la cosa que yo estaba en mi casa, sentía como un terremoto de la vida. ¿Desde todo cualquier? Se desbarrancado. Ah. Como digo, no había nadie. Hemos podido visualizar el hecho de sangre, el accidente. Pasó frente al gobierno de Chilón. Parece que el peso. Libre, no dice solo. Solo, ya ves. Solo. Como hemos podido visualizar este hecho de sangre, hay que tomar medidas de concientización a los conductores, ¿no?, de los vehículos, sea, ¿no?, motocicleta, autos, furgonetas, como también vaya, y porque está latente, ¿no?, los accidentes. Bueno, vamos con otra nota. Es realmente es algo indignante, va contra la salud pública. Bueno, hay un, ¿no?, se produjo un aniego provocado por continuos colapsos de desagüe en el barrio de Tarapacá, la cuadra 1 de Girón Tarapacá, donde los vecinos no hacen constantes reclamos y nos hicieron llegar realmente al programa Contexto Informativo como parte de la negligencia de las autoridades competentes, ¿no?, de unir la conexión del desagüe, ¿no?, de Tarapacá, de zona urbana, con la parte alta de, ¿no?, Santa Rosa Alta, donde constantemente se colapsa la parte interna, como también hay pacientes, ¿no?, en esos vecinos, como también hay enfermos. Esa situación siempre es constante y viene de años, quizá, ¿no?, por el mal trabajo del drenaje, la situación que se presenta, y los perjudicados son los vecinos del barrio de Tarapacá, la cuadra 1. Podemos visualizar las imágenes. Adelante. Como podemos visualizar, en la cuadra 1 de Girón Tarapacá siempre se colapsan los buzones del desagüe, y también el olor pestilente afecta a los vecinos porque hay personas delicadas de salud, y es parte, ¿no?, que afecta la salud pública del barrio de aquí de Tarapacá, la cuadra 1. Y este viene de años por el mal trabajo del drenaje.
olor fétido a fecales. Bueno, nos encontramos en la primera cuadra del Jirón Tarapacá y como podemos ver el aniego de parte colapsado de los buzones del desagüe que siempre incomoda a los vecinos. Pues aquí tenemos un vecino, está indignado por la situación porque constantes aniegos. Bueno, algunas declaraciones respecto a esta situación que siempre se colapsa el desagüe. Todos los días, no siempre, todos los días. Todos los días, no es siempre. Y no le dan solución, no viene haciendo agua. Ya hemos ido, y ahorita justamente estoy yendo. Ahorita estoy yendo. ¿Hacen caso omiso? Totalmente. ¿De ayer? ¿Dos días? ¿Dos días? Toda la semana. No, que estamos llamando ahora. No, es lo que está pasando. No, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de este que se colapse? ¿Está unido la...? No, ¿sabe qué? Que salga ese, son los brutos de seda. Ya. Los brutos de seda han empalmado de arriba. Sabe que los tubos de acá es corto y lo han empalmado de arriba, entonces ya no abastecen más. Debería ser independiente. Debe ser independiente, debe ser por allá a Fuelles, pero lo han conectado aquí a esto, entonces nosotros somos los afectados. ¿Qué es lo que pide como vecino del barrio? Que lo solucionen, pues, ¿no? ¿Qué más poder pedir? ¿Qué solución a este caso? Porque ya es de todos los días, no es de... Es de todos los días. Todos los días es. ¿No? Desde ahí es. Desde ahí es continuamente viniendo. Yo quisiera que venga el gerente de Senapa para que venga a almorzar acá o que pase por acá. Sí. Ahorita estoy yendo. ¿Cómo estamos? Sí. Arriba, ¿qué ha hecho? Todo. Desperdicio. Esta es la situación de todos los días que acontece el colapso de los desagües. Pero ustedes han dado conocimiento de esta cansados. Seda. ¿Sabes qué? Te voy a decir, nosotros estamos cansados porque cada dos días venimos a este mismo sitio. Y las autoridades de ahí son una porquería, todos solamente se dedican a robar, ¿no? Entonces, del alcalde. Pero este tiene conocimiento el gerente de Seda Guano, ¿cómo no? Ya, pues este viene que a propósito de anterior gestión, es igualito, misma situación. Es la situación que se presenta en el barrio de Tarapacá. Como podemos visualizar en la cuadra 1 de Jirón Tarapacá. Bueno, estas son las imágenes indignantes de los vecinos. Pasan constante realmente, ¿no? Peligro por la salud pública, por la pestilencia de los fecales. Pero vamos a ver que se toma conciencia realmente las autoridades competentes de Seda Huánuca o las autoridades, ¿no?, a solucionar esta situación constante de la queja de los vecinos. Bueno, vamos a correr la publicidad, vamos a la primera pausa, ¿no? No salgan antes, dar saludos, bueno, a toda la congregación Luz Divina, como Pastor Juan Bautista, Pastor Andrés, Emilio, Pedro, y también para Pilar Cabrera, Margarita, como están bien. Podemos dar saludo a Karen, John, Edu y Ariano. Bueno, también saludos realmente en el Mercado Modelo, que nos están visualizando el programa Contención Normativa, a Benjamín Serrano, a Edwin Ponce de Electrónica, el amigo Noemí, Susana, Mariela, Maylí. Bueno, vamos a correr la publicidad, retornamos agradeciendo a Luke Barber, Fear Class, Quiero Vida, Creación de Dureta, la Casa de la Pachamanca y Asesoría Legal Gratuita de la UNEVAL, a Ofer Isidro. Retornamos. Every time I fall down on my face, I see the one who bore all my shame.
confío en tu perfecto plan. Contexto informativo con William Santiago Raffaello. Contexto informativo, transparencia y objetividad. Haciendo periodismo independiente y fiscalizando los problemas sociales. Véalo los sábados de 6 a 7 de la noche. Contexto informativo viene gracias a First Class, peluquería y barbería Look Barber, Centro Médico Quiero Vida, MC Williams Producción de Audiovideo. Dame un cafito en la banca. La mejor comida típica de la región, como la pachamanca, tan original. Con la receta de antaño, el picante de cuy tradicional y el locro de gallina, los encuentras en el Horno de Piedra y de la selva Sufane de gallina, con una presentación única. Ahora, comer rico y barato tiene un nombre: el Horno de Piedra. Engríe tu paladar. Atendemos sábados, domingos y feriados desde las 9 de la mañana. Ven con toda tu familia al Jirón Guayalco 529. El Horno de Piedra no tiene sucursal. Lentes de sol de las mejores marcas lo encuentras en First Class. Moda de alto nivel, exclusividad en lentes de sol, monturas, emparejados modelos. Busca los últimos modelos en gafas que tenga estilos, tendencia, elegancia y moda y cero UV. Protégete del sol con First Class. Además te ofrece accesorios para damas y caballeros. First Class, ubícalo en el Jirón Guayaico 1269. ¿Sufres de problemas de columna vertebral, parálisis o lesiones por accidente? El Centro Médico Quiero Vida da la solución. Especialista en la columna vertebral y rehabilitación física, el doctor Aurelio Villa Calderón. Amigos de Guanaco, el Centro Médico Quiero Vida, que viene desde la ciudad de Lima para poder sostener en nuestra ciudad de Guanaco, les invitamos a los pacientes que sufren de la parte de la columna, fosas, escoliosis, hernia discal, lumbar, y otros años de experiencia en la salud. Centro Médico Quiero Vida. Lo atendemos con modernos equipos quiroprácticos, como tabla inclinada, camilla cerraje, silla masajeadora, baño sauna de pies y tratamiento de desintoxicación de iodosomo, venta de productos naturales y productos ortopédicos. Ubícalo en sus dos tiendas, el Jirón Uptown 836, Stand 1, en la Galería La Confianza, y Uptown 866, Huánuco. Creaciones Ureta, de Roosevelt Ureta Villanueva, ofrece los servicios de confección, reparación y venta al por mayor y menor de mochilas, maletas, carteras, bolsos, loncheras, canguros, morrales, camperas, cartucheras, polos, gorras, carpas, chalecos institucionales y ponchos impermeables para lluvia. Se hacen convenios con instituciones y se brindan servicios a todo el Perú. Ubícanos en el Jirón Guayaico 949 y 957, interior A22 y A23. Contactos al RPM, numeral 98-51-68-738. Confianza, responsabilidad y puntualidad es nuestro lema. Creaciones Ureta, mejorando la calidad de producción en nuestra región. That's what makes you beautiful. Esto es Contexto Informativo, continuamos con el programa. Bueno, en esta tarde tenemos un invitado de honor aquí en las instalaciones, ¿no?, de Antena Regional en los estudios. Bueno, él es un candidato al gobierno regional. Bueno, tenemos en esta tarde, bueno, que tenemos que dar a conocer, ¿no?, sus propuestas, su plan de gobierno. Bueno, realmente es importante. Aquí tenemos a Fortunato Ramos. Buenas tardes, bienvenido al programa Contexto Informativo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y también igual, así es una referencia a muchos siervos de Dios en su momento. Van mis sinceras, mis saludos cordiales para todos ellos. Y también pues a la iglesia. Y bien, gracias por la invitación. Estamos para dialogar
y poder, pues, de una otra forma, tener la oportunidad de llegar a mucha gente que te sigue. Yo creo que tienes buen tiempo en comunicación, y esto es muy importante, y para nosotros llegar también a la población y que nos conozcan quiénes somos, ¿no? Claro, realmente los medios de comunicación es una vitrina, ¿no? Sabías que el político es un producto de las cuales se dan a conocer, y para ello, ¿no? Una ventana, una vitrina, es los medios de comunicación para dar a conocer el plan de trabajo, las propuestas, ¿no? Ahora que estás de candidato al gobierno regional, tú has sido considerado realmente, ¿no? El alcalde más joven del Perú. Sí. Y respecto a ello, ¿no? Algo que reluce, y los proyectos que hiciste, ¿no? Durante dos gobiernos municipales, en Llanas y La Unión. Sí. Y con respecto ahora, ¿no? El empeño por ello, ¿qué podrías dar a conocer, digamos, plan de trabajo del gobierno? ¿Me podrías dar a conocer tres principales, ¿no? Plan, bueno, de gobierno realizables. Bueno, hace un momento, claro. Usted hace referencia de que yo he sido alcalde. Efectivamente, he sido alcalde en el distrito de Llanas, la provincia de 2 de mayo, para mucha gente que no me conoce. También he sido alcalde provincial de 2 de mayo. En ambos casos me he desempeñado a mi corta edad. En Llanas a los 22 años y en La Unión a los 30, ¿no? Es un orgullo paraguano. Claro. Sí, gracias, claro, a Dios por la... El alcalde más joven, ¿no? Sí, yo creo que también todos se le debemos a Dios por la gracia de él. Porque, y también gracias a lo que uno ha sido como niño, como joven, como adolescente y como joven, el comportamiento que uno ha tenido, los vecinos, la población y otro joven evalúan todos estos, la forma de nuestra personalidad, la formación de nuestra personalidad, la educación que uno nos ha tenido en casa, de otra forma ha sido distinto al resto de los jóvenes, porque, como verás, hermano, comúnmente el joven muchas veces no está pensando en política, no se involucra, no trabaja por la gente. Es decir, para nosotros la política es un don de servicio, ¿no? Es, claro, un don sobrenatural que Dios pone en tu corazón, y eso es lo que uno hace. Estás pendiente de la necesidad de la gente, estás pendiente del desarrollo y progreso de tu pueblo, estás pendiente de qué hacer, y al mismo tiempo no solo, y la gente también te motiva, te dice que trabajar, una y otra persona está contigo, y eso te motiva, y por lo tanto, pues uno está en política por esas razones. Y también hay que te soy sincero también por otro lado, estoy en política porque muchas veces es indignante la injusticia, claro, la indiferencia que hayamos nosotros como ciudadanos de parte de nuestras autoridades. Y yo decía en el debate, yo fui alcalde distrital, fui alcalde provincial, y he sentido en carne propia la indiferencia de los gobernantes, en este caso del gobierno regional. Entonces, por ello es que también es otra de las razones por las cuales estoy postulando nuevamente. Esta vez estoy postulando por tercera vez ya. Claro. Es mi tercera participación, y en esta oportunidad yo sé que la gran parte de la población, como ya nos conocen, y esta vez estamos mejor organizados también, y también muchos hermanos en la fe se están sumando al apoyo, y yo estoy convencido que vamos a ganar estas elecciones. Bueno, como dice, aparte de la justicia, ¿no? Nosotros debemos practicar la justicia, y la justicia es defender la verdad, uh-huh, ¿no? Como es parte. Como dice otro, ¿no? El dicho, por los frutos lo conoceréis. Y he visto ¿no? Como eres perseverante, como también emprendedor. Quizás venido lo más bajo, ¿no? Pero al final Dios mira quizás al más pequeño, al más débil. Así que lo importante no es que tenga un currículum mayor o no, y no, lo que importante es que tiene vocación de servicio, uh-huh, a la población. Hay cuántas autoridades se ha visto, ¿no? Por los asuntos, a veces vas, tocas la puerta, ¿no? A la municipalidad, al gobierno regional, y te dicen, no hay dinero, no hay plata. Yo al respecto he visto en esa parte, creo que en anteriores gestiones, uh-huh, han sido positivo en esa parte, has conseguido. Y ahora es lo mismo, ¿qué te motiva, digamos, ¿no? Si ocuparas el sillón regional, realmente dar a conocer a la población cuáles son las intenciones como Fortunato, como Somos Perú. Bueno, los principios de Somos Perú son tres, ¿no? Uno es, Somos Perú es un partido democrático, se ha fundamentado de otra forma bajo los principios democráticos, y en base a eso nosotros como gobernantes de Somos Perú vamos a dejar que la participación plena de la población sea
como tal, ¿no? Yo creo que la población tiene que participar en todo, el gobierno. Entonces, eso para yo lo tengo claro, porque de otra forma, si no gobiernas con la población, prácticamente no vas a tener éxito, porque de otra forma, tú te aíslas de la población. Por la experiencia te digo, la población desconoce lo que tú haces. Entonces, si tú permanentemente estás informando en todos tus quehaceres, estás trabajando con toda la sociedad civil organizada, con las autoridades, las instituciones, yo creo que todo va a marchar bien. Y yo creo que en eso estamos convencidos, que nosotros vamos a ser un gobierno democrático, por un lado. Por otro lado, Somos Perú también es un partido descentralista. Y en ese contexto también vamos a descentralizar el presupuesto regional, porque a decir verdad, hermano, yo no concibo el egoísmo del gobernante, en este caso del gobernador regional, en el sentido de que no dar el presupuesto a los alcaldes provinciales y distritales simplemente por egoísmo, en todo caso por otros intereses particulares. Yo creo que hay que descentralizar el presupuesto, y en ese contexto estamos nosotros proponiendo de que tenemos que descentralizar el presupuesto, distribuyendo el dinero, en este caso por encima de los 10 millones de nuevos soles va a intervenir el gobierno regional, es decir, por encima de los 10 millones recién va a hacer las obras el gobierno regional, por debajo de los 10 millones vamos a transferir inmediatamente a todos los alcaldes provinciales y distritales, porque se tiene un montón de obras y tenemos que dinamizar la economía regional y reactivar la economía en la parte de construcción, porque imagínate que estés devolviendo este año, creo, el año pasado devolvió al Tesoro, en este caso público, el gobernador, al Ministerio de Economía, aproximadamente algo de 149 millones. Realmente es un desperdicio, ¿no? Claro. Claro, en esa parte nosotros vamos a tener una capacidad de gasto, nuestra capacidad de gasto tiene que ser eficiente. Yo considero que para agosto debe estar distribuido todo el dinero y a diciembre se tiene que llevar al 100% de gastos. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo en ese sentido. Y por otro lado, pues Somos Perú también es un partido humanista, ¿no? Que piensa en el hombre. Y en ese sentido, como humanista que es, vamos a pensar siempre en nuestra población, vamos a ser condescendientes, no vamos a ser indiferentes con nuestra población, vamos a estar prestos al servicio. Yo considero que el gobierno regional tiene que ser pues aún mejor que una municipalidad, porque yo sé que va a venir mucha gente que nos conoce y tenemos que atender a todos por igual, no tenemos que, y además no solo en el gobierno regional, a la gente se atiende pues en la calle, en la casa, en el camino, en donde sea, porque no es necesario todavía que vaya pues al gobierno regional. En los dos casos de las experiencias que yo tuve, yo he atendido en donde sea, desde la gente en mi casa estaba amaneciendo desde las 5 de la mañana y terminé atendiendo hasta las 10 de la noche, normal en mi casa y en la municipalidad. Y eso debe ser la labor de un gobernante, de un hombre que está al servicio, porque para eso estamos los políticos, para servir a nuestra población y no negar, y peor, no podemos mentir, ¿no? El hombre que miente, pues lamentablemente no es un buen político, porque si tú dices que no hay dinero teniendo, yo creo que estamos faltando la verdad, y sobre todo, pues, ¿cómo quedamos? Yo tengo dinero en el bolsillo, tengo dinero en la billetera, alguien viene y me solicita, me dice, ¿sabes qué, señor alcalde, señor gobernador regional? Necesito de tu apoyo, tengo esta necesidad, y imagínate que yo le miento y le diga, sabes que no tengo dinero, teniendo. Ah, sería injusticia, ¿no? Sí, por lo tanto, claro, es parte de la injusticia también. Yo creo que en ese sentido siempre hemos sido bien generosos, y las dádivas que hemos podido dar a nuestra población, de acuerdo a nuestras posibilidades, pues siempre como autoridad hemos podido cumplir con todo. Mi estimado Fortunato, sabemos que hay problemas sociales, ¿no? Parte del problema social, hay numerosos, ¿no?, indicadores dentro de la región de Huánuco, de las cuales, digamos, dentro de ellos está, ¿cuáles son, ¿no?, las propuestas realizables? Las tres, podría mencionar algunas tres propuestas realizables, digamos, porque a veces, ¿no?, la población, ¿en quién creer? Quizá no cree, ¿no?, realmente pierde las esperanzas de todos los candidatos. Esa situación que acontece, ¿no?, ya no es confiable, a veces propone el candidato, pero realmente estamos viendo en esta gestión que tú has tenido, es diferente. Esa,
no hay que ver, ¿no?, de personas de apariencia que promete, sino de transparencia, ¿no? Realmente. Sí, también yo decía ayer en el debate, algo que es fundamental en los políticos, al político se le nota desde el momento que tú le miras los ojos, desde el momento que habla, sus palabras son sinceras o no. Yo creo que en nuestro caso particular, yo en verdad yo soy yo por sobre todas las cosas, como buen cristiano, mi temor está ante todo a Dios. Yo creo que eso es fundamental para mí. Claro. Yo no puedo mentirle a Dios, no puedo prometer en vano, porque tengo que prometer para cumplir y para hacer. Entonces, esto es parte de nuestros principios fundamentales que uno ha venido trabajando en política. Me decías, en la parte social, lamentablemente, si hablamos de la parte social, es una dimensión bastante amplia. Claro, hay pobreza. Pero conoces algunos, ¿no? Referentes sí, de la región, bueno, las necesidades, los problemas, siempre. Algo rescatable, siempre has hecho. No sé si como partido han hecho un diagnóstico situacional al respecto a los problemas. Sí, nosotros ya, ¿no?, tenemos problemas en salud, en educación. Claro. Social, últimamente, claro, en la parte de social, hay bastante, si queremos hablar hasta el extremo de los casos, hay bastante feminicidio, ¿no? La violencia sobre la mujer está atravesando quizás en el Perú, y particularmente en Huánuco es bastante grave, y esto es más que una enfermedad, se podría decir, espiritual, ¿no?, del hombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. Yo confío en Dios y confío en que se tiene que trabajar con muchos actores sociales, las universidades, los institutos, se tiene que trabajar con las iglesias cristianas, ya sea evangélicas, católicas, mormones, con todas las instituciones religiosas. Entonces, para hacer una labor en nuestra sociedad, sobre todo en la parte urbana marginal, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que vamos a... estamos en nuestro plan de gobierno, que vamos a tener que asistir en cuanto a la infraestructura, igual con profesionales que tienen que trabajar en ese sentido. Son temas que tenemos que incluso debatir en mesas temáticas entre la sociedad civil y toda la gente organizada, de tal forma que podamos plantear pues políticas públicas a nivel regional, para que de otra forma podamos cambiar en esta parte, en la parte social, ¿no?, a nuestros ciudadanos y sus ciudadanas, porque necesitamos en verdad instruirles, sobre todo en los caminos donde mucha gente se pierde, ¿no? Yo creo que es momento de decirle basta, y mira, mi estimado, las cosas son, las que estás haciendo no son tan correctas, y por lo tanto tenemos que desviar por el camino correcto, ¿no? Bueno, vamos a correr una publicidad, luego continuamos, ¿no? Hay mucho que dialogar, conversar, ¿no?, dar a conocer a la población. Vamos a la publicidad agradeciendo a los colaboradores y a auspiciadores del programa Contexto Informativo, como Luke Barber, Fuir Class, Quiero Vida, Creaciones Uretas, Casa de la Pachamanca y Asesoría Legal Gratuita, el amigo Offer. Bueno, retornamos. I see the one you bore all my shame. What? Confío en tu perfecto plan. Contexto informativo. Con William Santiago Rafael. Contexto informativo. Transparencia y objetividad. Haciendo periodismo independiente. Y fiscalizando los
problemas sociales. Véalo los sábados de 6 a 7 de la noche. Contexto informativo viene gracias a Wheels Class, Peluquería y Barbería Luke Barber, Centro Médico Quiero Vida, MC Williams Producción, Audio Video. Dame un capito en la banca. La mejor comida típica de la región, como la pachamanca, tan original. Con la receta de antaño, el picante de cuy tradicional y el locro de gallina, los encuentras en el Horno de Piedra y de la selva Sufane de gallina, con una presentación única. Ahora, comer rico y barato tiene un nombre, el Horno de Piedra. Engríe tu paladar. Atendemos sábados, domingos y feriados desde las 9 de la mañana. Ven con toda tu familia al Jirón Guayalco 529. El Horno de Piedra no tiene sucursal. Los mejores lentes de sol de las mejores marcas lo encuentra en First Class. Moda de alto nivel, exclusividad en lentes de sol, monturas en variados modelos. Busca los últimos modelos y gafas que tenga estilos, tendencia, elegancia y moda y cero UV. Protégete del sol con First Class. Además te ofrece accesorio para damas y caballeros. First Class, ubícalo en el Jirón Guayaico 1269. ¿Sufres de problemas de columna vertebral, parálisis o lesiones por accidente? El Centro Médico Quiero Vida da la solución. Especialista en la columna vertebral y rehabilitación física, el doctor Aurelio Villa Calderón. Amigo de Guanaco, el Centro Médico Quiero Vida, que viene desde la ciudad de Lima para ponerse a atender en la ciudad de Guanaco. Se invitaban a los pacientes que sufren de la parte de la columna, fosas, escoliosis, hernia discal, lumbar, y otros años de experiencia en la salud. Centro Médico Quiero Vida. Lo atendemos con modernos equipos quiroprácticos, como tabla inclinada, camilla cerraje, silla masajeadora, baño sauna de pies y tratamiento de desintoxicación de iodosomo, venta de productos naturales y productos ortopédicos. Ubícalo en sus dos tiendas, en Jerome Uptown 836, Stand 1, en la Galería La Confianza, y Uptown 866, Huánuco. Creaciones Ureta, de Roosevelt Ureta Villanueva, ofrece los servicios de confección, reparación y venta al por mayor y menor de mochilas, maletas, carteras, bolsos, loncheras, canguros, morrales, camperas, cartucheras, polos, gorras, carpas, chalecos institucionales y ponchos impermeables para lluvia. Se hacen convenios con instituciones y se brindan servicios a todo el Perú. Ubícanos en el Jirón Guayaico 949 y 957, interior A22 y A23. Contactos al RPM, numeral 98-51-68-738. Confianza, responsabilidad y puntualidad es nuestro lema. Creaciones Ureta, mejorando la calidad de producción en nuestra región. That's what makes you beautiful. Esto es Contexto Informativo, continuamos con el programa. Bueno, el invitado de honor es Fortunato Ramos, candidato al gobernador regional de Huánuco. Hay propuestas realmente, ¿no?, que puede más que todo favorecer a la población huanuqueña. Ya sé que vivimos tiempos difíciles, tiempos de problemas, ¿no? Entonces, a veces siempre es bueno que conozcan, ¿no?, el plan de gobierno regional, las propuestas. Realmente, mi estimado Fortunato, la situación que se presenta, ¿no? Vivimos en tiempo de necesidad, de problemas. Cada lugar, cada zona tiene problemas, necesidades. Pero realmente, como propuesta de Somos Perú, ¿cómo es el, si estaría el sillón, digamos, regional, cuál sería el sistema de trabajo, ¿no? Maestro, lamentablemente tenemos que ser sinceros de que en verdad la
nosotros, como yo como político, también siento muchas veces vergüenza ajena. Claro. Porque de otra forma te involucran a todos en el mismo saco, ¿no? Te meten a todos en el mismo saco y te dicen que todos somos corruptos, todos somos unos vergüenzas, gente de mal vivir, gente ya están entrando ya precisamente a sustraer los recursos del Estado y piensan que todos somos iguales, cuando no lo somos. Lamentablemente es tiempo de recuperar el tiempo perdido, es tiempo de decirle que todos los políticos no somos iguales. Yo puedo decir abiertamente y públicamente, claro, y con la frente en alta y delante de Dios, de que en las dos gestiones que tuve la oportunidad de gobernar, pues a mí nunca nadie me ha coimeado, tampoco en nuestra gestión nunca hubo indicios de corrupción, nada por el estilo. Yo ahí la gente puede comprobar, toda la gente que ha trabajado conmigo saben de la gestión transparente que hemos hecho. Entonces, pensando en ello, nosotros también vamos a seguir trabajando, yendo a tu pregunta. En el gobierno regional lo que tenemos que hacer son dos cosas fundamentales. Para empezar, tenemos que, para que la gente no duden de, y que no haya especulación ni desconfianza, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Por un lado, tenemos que fortalecer las... Hay dos áreas muy importantes en el gobierno regional, que es el OSI, y al mismo tiempo también pues la Procuraduría. Estas dos áreas debemos de darle total de presupuesto, asignar de presupuesto, y al mismo tiempo de buenos profesionales, de tal modo que se trabaja en prevención y también pues ejecutando muchos problemas que hay en el gobierno regional y de los cuales hay mucha impunidad. En ese sentido se tiene que también pues combatir desde ese punto de vista la corrupción. No es por lo que yo me da la gana, sino porque también cuando uno llega a ser, en este caso gobierno, también tienes que de otra forma responder por lo que vas a en el futuro estás asumiendo, ¿no? Estás asumiendo el pro y el contra y tienes que, en ese sentido, pues sobre todo para prevenir, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y yendo por esa misma línea de ideas, lo que estamos proponiendo también es algo que es muy fundamental, cosa que ningún candidato creo que lo ha propuesto. En el debate nosotros hemos propuesto que tenemos que instalar en el marco de la modernización del Estado, ya tenemos una norma, hay un presupuesto inmenso, en este caso en la PCM, para fortalecer, en este caso, la creación de los gobiernos electrónicos en los gobiernos regionales, municipales, distritales y provinciales. ¿En qué consiste esto? Consiste en el sentido de que la PCM te da todos los software, te da los servidores para que todo esto funcione, e inmediatamente pues puedas se instala, el software se instala, todos los servidores, los software se instala en el gobierno regional, y toda la administración del gobierno regional ya es en línea. Entonces, todo lo que tú pides, incluso puedes solicitarlo por escrito, y todo lo que solicitas lo escanean inmediatamente y está en el sistema. Y todos los trámites que tú puedas realizar lo haces a través del sistema. Entonces, incluso te contestan y te notifican a través del sistema. Ahora, las licitaciones también van a ser públicas y en el sistema va a aparecer toda la documentación correspondiente, no solo en OSE, sino también en la página web del gobierno regional, y todas las consultas, las absorciones de consultas, de todas las licitaciones, de toda la parte administrativa, va a estar ahí. Todo el trámite, la información va a estar al alcance, digamos, de, ¿no?, toda la población, al 100%. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo para, de esta forma, pues, matar desde la raíz a la corrupción, y para que nadie esté especulando que el gobernador regional tiene, quizás quiere direccionar una determinada obra para tal, para cual persona o empresa, nada por el estilo, sino pues puede hacer toda la gestión en forma transparente, ¿no? Interesante propuesta realmente, ¿no? Este sistema, porque realmente, ¿no?, la población, en quién creer, digamos, la corrupción está en todos los sectores, en todas las áreas. Entonces, realmente, creo que un poco, ¿no? Sí, por ahí ya no va a haber pues funcionario que quiera una coimita, o deme para la gaseosita, o deme para salir fin de semana, o cómo hacemos, o si no es, yo te encarpeto acá tus documentos, si no vienes tú mismo. Es decir, mire, se vuelve bastante, la burocracia es tan ineficiente
que prácticamente no está cumpliendo con su función de servicio, en este caso al ciudadano. Por lo tanto, yo creo también que te aplicaría, ¿no?, para que no se revierte, ¿no?, el presupuesto, el dinero, ¿no? No, yo creo que eso ya hace un momento lo explicaba. Claro. Esto nosotros, y en ese sentido, pues tiene que ser, todo va a ser pues bastante eficiente, porque el dinero, como lo voy a repetir, debe estar comprometido hasta agosto, septiembre, al 100% del recurso. Para que llegues a diciembre, tienes que estar pues con los gastos comprometidos al 100%, cosa que no puedes revertir nada, ¿no? Entonces, por eso lo hablaba yo cuando te hablaba de descentralización del presupuesto. Debemos de descentralizar al presupuesto con una simple sesión de consejo, poniendo las condiciones claras al alcalde. Es decir, si se tiene que transferir el dinero, se tiene que ejecutar la obra en el tiempo que está en el tiempo que está estimado en el expediente técnico, y que no haya pues, y tenemos que estar seguros también de que ese estudio tiene que estar bien hecho para que ya no haya adicionales, para no sufrir este recorte de presupuesto por acá, adicionales, incremento, nada de esas cosas, sino pues tiene que ser expedientes que estén bien hechos para no tener todos esos problemas, de tal modo que se le transfiere al alcalde y con responsabilidad. Si el alcalde no ejecuta en el tiempo su gasto presupuestal o incurre en algunas faltas penales, inmediatamente con el procurador tomamos y los consejeros se tomará cartas en el asunto para denunciarle penalmente en forma agravada al alcalde. Yo creo que eso es las medidas que se tienen que tomar frente a la corrupción y frente a los que delinquen, ¿no?, en este caso. Eso es por un lado. Y por otro lado, algo que también estamos proponiendo a la población es que yo tengo experiencia en gestión pública. Claro, ya. Y los que han estado también en el gobierno de la región conoce, y también mucha gente que hace gestiones conoce. Lamentablemente, uno de los talones de Aquiles quizás de la gestión, de todas las gestiones, son pues la formulación de los estudios de preinversión e inversión. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, alguien, una determinada empresa, tú le das una formulación de un determinado estudio por 200.000 soles, un ejemplo, y una carretera de 20 kilómetros, supongamos. ¿Qué pasa? El empresario contrata a sus técnicos, concursa para la licitación, y con muchos técnicos calificados, ¿no? Pero lamentablemente estos técnicos calificados muchas veces no ejecutan el estudio, o en todo caso firman solamente. Entonces, cuando ya llevas tu proyecto para la evaluación, ya pues sale un montón de prácticamente de errores y de observaciones. Entonces, esas observaciones tienen que ser absueltas por el consultor. Y mientras eso, se pierde un tiempo y de vuelta presenta, de vuelta lo observa, y prácticamente un año y medio se pasa el tiempo por gusto. Entonces, lo que estamos frente a ello, estamos proponiendo que todos los estudios de preinversión e inversión lo vamos a ejecutar en el gobierno regional. Y ahí vamos a contratar a todos los profesionales de todas las áreas para hacer todos en los dos primeros años los expedientes técnicos y los perfiles técnicos de todas las obras. ¿Para qué? Para que en los dos siguientes años podamos tener las gestiones correspondientes y que vengan todas las obras para Huánuco. Entonces, de esa forma vamos a optimizar recursos y tiempo, sobre todo. ¿Para qué? Para correr, porque son 4 años de gobierno, y en los 4 años muchas veces no te alcanza el tiempo. Pero según tu punto de vista, ¿cómo ves las deficiencias? ¿No? Si hay deficiencia en este gobierno regional, ¿cuál? Justamente las deficiencias son ellos. Esos, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted recordará, por los medios de comunicación nos enteramos, y de acuerdo a los gastos que ellos han tenido en los tres o cuatro años que van de su gobierno, del señor Alba, ya creo que se ha invertido algo de cerca a 800 millones de nuevos soles. Entonces, puros estudios, imagínate. Si esto lo trasladamos a la elaboración con buenos técnicos, yo creo que todo va a salir bien. Lamentablemente, eso es una deficiencia que se tiene, y por ahí el anterior pasado creo que le dieron a la universidad para que ejecuten como 6, 7 proyectos por un valor más o menos de 300.000 nuevos soles, o 400.000 millones, creo, millones, o no, algo así, 220 millones, algo aproximadamente, pero la cosa que le dieron varias consultorías para que la universidad ejecute, pero lamentablemente la universidad no cumplió con el convenio, ni mucho menos han gastado el dinero y han perdido tiempo y han perdido pues
bastante dinero, ¿no? Entonces por ahí yo creo que van las cosas y eso es lo que queremos optimizar. Algo que agregar, acotar, ¿no? Ahora, ¿no? Según su plan de gobierno, no, según su gestión, ¿algo que agregar? No, sí, también otros puntos más importantes que queremos trabajar bastante en turismo y también en la parte agrícola, ¿no? En la parte agrícola, tanto en la sierra como en la selva, y de tal modo que podamos también industrializar nuestros productos, bandera, y imagínate, nosotros hemos estado en Monzón, el mismo Tingo María, en los distritos de Rupa Rupa y otros distritos de la provincia de Leoncio Prado y del Monzón está produciendo bastante café. Pero sin embargo, ¿quién consume café de esos lugares? Vas a Tingo María, hay mucha gente que expenden, en este caso, comida, y todo el mundo está pues ahí sirviendo Nescafé, ¿no? A Cajón del Tomayo, de otros lugares, incluso de otros países. Entonces lo que queremos es industrializar nuestros productos y con esto pues en forma orgánica priorizar, y dar, ¿no? Priorizar y darle un valor agregado y incluso nosotros exportar, ¿no? Entonces es otra de nuestras propuestas que estamos haciendo también a la población. Bueno, Fortunato Ramos, ¿no? Según su gestión anterior, ¿no? Se vio que se hizo un mercado, ¿no? Has hecho canchas de clubito, ¿no? Local municipal, complejos educativos, agua de sao y otros. ¿Algunas necesidades que ves en esta realidad? Digamos, la población a veces estarían, ¿no? Factible, ¿no? De recibir propuestas, algo que es beneficioso para la ciudad de Huánuco, ¿no? Sí, en Huánuco hay muchas cosas que hacer. En Huánuco definitivamente tenemos que, en este caso, coordinar con el alcalde provincial para darle... Claro, a eso lo requiero, ¿no? Es claro. Trabajar de la mano. Sí, nosotros vamos a tener que trabajar de la mano con todas las autoridades y fuese de cualquier partido, no necesariamente de Somos Perú, los que salen con bienvenido sea, pero vamos a trabajar con todos los alcaldes de tal forma que podamos hacer proyectos integrales, porque las brechas que tenemos que solucionar, los problemas que tenemos que solucionar tienen que ser integrales, porque ya basta de, y tenemos que proyectar, las obras tienen que ser proyectadas pues a 30, 40 años, no podemos hacer obras en partes, cada uno por nuestro lado, y no solo te dificulta en el sentido de que no vamos a solucionar los problemas, sino también pues en cuanto al presupuesto que te otorgan. Entonces, si nosotros pensamos en grandes obras, vamos a tener grandes presupuestos, vamos a tener más trabajo para la gente, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eso también es muy fundamental, nosotros ya en eso ya tenemos experiencia. Gracias a Dios, tuve la oportunidad también de ser, hicimos la gestión de la carretera Huánuco La Unión, en su etapa de preinversión. Nosotros hicimos también el perfil del mercado de La Unión, y el actual que me sucede en el cargo, él hizo ya el expediente técnico y vino Llanta y financió ese mercado. Hicimos como 10 complejos educativos en La Unión en 3 años, 3 meses, y todos con financiamiento, y le dejamos como 6 obras a Valentín Salazar de millones de soles. Bueno, entonces, realmente aquí en Huánuco hace falta un mercado, ¿no? Porque a veces el reflejo del mercado se ve, a veces parte del reflejo de Huánuco, a veces no le falta, ¿no? De ese, sí, de ese centro de abasto. El problema del centro de abasto es bastante complicado, está judicializado. Esperemos que se pueda resolver la prontitud, claro, ¿no? Porque imagínate que la municipalidad, de otra forma como entidad del Estado, también está siendo afectado. Claro. Y imagínate que ellos, los usufructuarios del mercado, ya prácticamente son dueños, y esos dueños prácticamente no están pagando ningún impuesto a la municipalidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay un oficio de por medio y pero está son más... Son barreras, ¿no? Son barreras. Sí, que imagínate, el mercado, ¿cuántos puestos hay? Ahora, pues, por lo menos... 1.180 puestos. Claro. Y de los 1.180 puestos, ¿cuánto deja de percibir mensualmente la municipalidad? Pues sería y, bueno que... ¿no? Son 8 años. De... Son 8 años de... 8 años que prácticamente... Sí, algo más de la gestión de Mirabal, ¿no? Ya las dos gestiones de Coco son 12 años. Son 12 años que los usuarios del mercado, en todo caso, no están aportando también al mercado, a la municipalidad, y eso también les afecta a la municipalidad, ¿no? Bueno, estimado Fortunato, la hora en televisión es, ¿no? Rápido, realmente se acelera. Pero, ¿qué le dirías a los televidentes, ¿no? La población huanuqueño, que este 7 de octubre, ¿qué
para terminar, digamos. Gracias. Solamente, hermano, quisiera decir a toda nuestra población huanuqueña que confíe en nosotros, que de una otra forma somos políticos que vienen de abajo, desde abajo venimos, y que confíen, y nosotros vamos a hacer, si nos dan la confianza, vamos a procurar hacer las cosas muy bien. Vamos a, de otra forma, de promedio, tenemos familia, tenemos a nuestros hijos, y queremos dejarlo, pues, un nombre a nuestro hijo, un apellido a nuestro hijo, para que mañana más tarde sea respetado. Y quiero ser de la política un honor, ser digno, de reconocido en futuro, y no, pues, quizás, como dice mucha gente, y como dice la misma palabra, no quiero dejar maldición para mi familia, ni mucho menos para mi nombre. Entonces yo quiero seguir en política, quiero hacer vida política hasta el último día de mi vida, porque eso es lo que tengo, eso es lo que siento, y por lo tanto que voten por el corazón, marcándolos en Huánuco ciudad, los tres corazones, para la región, para mi persona, para consejería y para la alcaldía provincial, ¿no?, que es el coronel Pepe Rodas, y también, pues, para, si están en los distritos, marca los cuatro corazones, ¿no?, de Somos Perú. Muy amable de tu parte, hermano, y un saludo muy cordial a todos tus televidentes, a todos los hermanos en la fe. Estoy seguro que también de su parte, de usted y de todos ellos, van a venir también el apoyo. Yo estoy convencido que hay un voto duro, un voto escondido, un voto que no va a las campañas, y yo sé que vamos a, por ese lado, estamos asegurando una buena votación. Y hay mucha gente también que está mostrando su apoyo en las calles, ¿no? Eso es lo más importante, porque de otra forma, frente al resto de los políticos que están postulando, yo creo que hemos venido trabajando de a pocos, y la gente ya nos van conociendo cada día más, y eso es una fortaleza para nosotros, que nos conozcan por el lado positivo, ¿no? Claro. Por el lado positivo, y eso es lo que siempre haremos. Gracias, Macías, por su visita, y que Dios te bendiga. Gracias, y por las bendiciones. Vamos a correr la publicidad, un breve, para despedirnos del programa Contexto Informativo. Adelante. Confío en tu perfecto plan. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final del programa Contexto Informativo. Siempre agradeciendo, ¿no?, a los colaboradores y auspiciadores del programa Contexto Informativo, ¿no?, a Fear Class, a Quiero Vida, Creación Azureta de Roosevelt Ureta, la Casa de la Pachamanca, la señora Josefina Quedo, también asesoría legal gratuita de la UNEVAL, Ofer Isidro, también saludando, ¿no?, a Rubén, Toto, Fonsi, Axel, Pepe, a mi madre, señora Gilberta, Elena Santiago, Ada Mirelli, como también Pilar Cabrera, la señora Margarita, y todo lo que nos visualiza el programa y siguen adelante. Agradecer a todos los que nos visualizan en el mercado modelo privado de Huánuco, también a la congregación Luz Divina. Bueno, será hasta la próxima edición. Que Dios le bendiga, y seguiremos trabajando, ¿no?, con los problemas sociales, y aquí el programa está abierto, ¿no?, las puertas para que den a conocer su plan de trabajo, sus propuestas a los candidatos al gobierno regional y a la municipalidad de Huánuco. Bueno, será hasta la próxima. Que Dios le bendiga. We'll be right back.
La correcta solución al problema de transporte y el déficit de estacionamiento en el centro de la ciudad será la construcción de un nodoso parqueo municipal subterráneo en la Plaza de Armas, con capacidad para más de 300 vehículos.